Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de la concesión Vías del Nus, una mega obra que conectó a Medellín con el nordeste antioqueño y donde les mostramos todas las riquezas de este territorio. Con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de seguridad a todos los usuarios, la concesión diseñó un plan especial para el paso de vehículos con sustancias peligrosas a través del túnel de la Quiebra. Para ello se destinaron unas horas específicas durante el día. Por todo el corredor de vías del Nus, desde la unidad funcional 6 hasta la unidad funcional 5, pasando de la 1 a la 4, normalmente circulan vehículos con sustancias peligrosas o sustancias químicas. Pueden ser también hasta con explosivos. Todos estos vehículos tienen una restricción para pasar por la unidad funcional 3, esto en pro de la seguridad de los usuarios y de inclusive de los conductores que vienen desarrollando este traslado de estas sustancias. En este corredor se da mucho el traslado hacia el Valle de Aburrá desde la zona de Barranca Bermeja y estos vehículos vuelven vacíos a recoger otras sustancias nuevamente. Entonces van y vienen. Y es necesario que pasen por el túnel de la Quiebra, que es la unidad funcional 3 y es una de las obras insignia del concesionario Vías del Nus. Vías del Nus desarrolló dentro de su manual de operación y mantenimiento del túnel una restricción con relación a horarios de circulación de estos vehículos. Esto en pro de generar esa seguridad vial para ellos. Es así como desarrolló unos horarios para el paso de estos. Horarios que son 2 a.m., 5 a.m., 8 a.m., 12 del mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. En el tubo sur, o sea, en el sentido Medellín-Cisneros, se genera un cierre a los vehículos de todo tipo de categoría y se permite el ingreso de estos vehículos de forma controlada, guardando el distanciamiento y hasta que salga el último de la fila de los vehículos que se lograron acumular en este horario, entonces nuevamente se abre el túnel a los usuarios de las demás categorías para brindar seguridad a todos. Esto mismo, en el otro sentido, de Cisneros hacia Medellín, se cierra en el portal Limón y se hace el mismo procedimiento. Para estos vehículos se dispuso de dos sitios estratégicos para esperar el horario indicado para poder hacer el paso por el túnel. Es así como en el costado hacia Cisneros está en el sector del Balsal, que es donde está amplia la vía, tiene unas bermas importantes, eso da en el 32+300. Hay una señal vertical SI-27 informativa que le indica al usuario que es un sitio para estacionarse y esperar los vehículos de sustancia peligrosa, el horario pertinente para poder llegar hasta el portal del Limón. En el otro costado hacia Medellín, en el sector de Punto Aparte, en el kilómetro 20+350, también tenemos una señal vertical, como ya les indiqué, donde le dice al usuario, puedes parquearte acá, esperas a que sea tu horario y 5 o 10 minutos antes te dispones a llegar al portal y ya se realiza el respectivo procedimiento para que pase de forma segura. Toda esta información la venimos publicando a través de redes sociales. También hemos socializado con las empresas transportadoras los horarios, las restricciones y las medidas de seguridad para que seamos muy juiciosos en cumplir estos horarios y en que ellos inclusive puedan planear sus rutas y sus horarios de forma adecuada para que no haya pérdidas de tiempo en sus traslados.
Toda la operación para el paso de estos vehículos es controlada desde el Centro de Control de Operaciones en Porce, donde tenemos 161 cámaras que están pendientes al interior del túnel y al ingreso y a la salida del túnel. También apoyados con paneles de mensajería variable que son dinámicos y que se les va poniendo los mensajes que sean acordes a la necesidad de estos usuarios para que sea lo más dinámico y lo más fluido posible. Sigamos conociendo las riquezas turísticas con las que cuenta el nordeste antioqueño. Les queremos mostrar un lugar muy especial ubicado en el municipio de San Roque. En este momento nos encontramos en el Tejar. Se llama el Tejar porque aquí hay habían los hornos con que se hicieron la iglesia de San Roque. Inclusive en este momento tenemos allí en la parte baja de aquel cerro lo que quedó de uno de los hornos. Esto era de mis abuelos, después de mis padres, y últimamente, pues gracias a Dios, la parte que vemos aquí al fondo esta es de mi propiedad, y la parte del monte, aquella parte de atrás, sí es ya parte de con mi familia. La idea fue, como yo vivo fuera del país, entonces yo vine y dije, bueno, voy a hacer una casa aquí para cada que yo venga con mi familia, pues tener a dónde llegar. Y empecé a hacer ahí el local. De un momento a otro se me dio la idea, dije, no, mejor voy a hacer un negocio, porque yo veo que esta piscina la había mandado a hacer para mis nietos, ¿ya? Pero entonces ya la gente decía, no, pero mire que esto está más agradable por aquí y por allá. Yo dije, bueno, mejor voy a hacer un negocio. Empecé a sembrar los peces, yo no sabía sembrar. Al principio me murieron muchos, pero bueno, poco a poco fui yéndome para arriba, como dije. Esta es una finca que se llama la Finca Santa Teresa, pero es la... Aquí donde estamos el Tejar, por lo que ya le dije de los hornos donde se hicieron los adobes y las quedas para la iglesia. La idea es de que poco a poco ir organizando mejor todo este sitio para el turismo, ¿ya? Para que nos conozca a nivel no solamente departamental, sino nacional e internacional. Tenemos en este momento pues, el servicio del bar, restaurante, piscina, tenemos pesca deportiva, sendero ecológico, muy bonita la parte del sendero ecológico. Tenemos ahora este lago donde tenemos las bicicletas acuáticas. En este momento tenemos esa cabaña. Pero la idea es que vamos a seguir construyendo más cabañas para el bienestar de la comunidad. Porque no solamente del pueblo, sino que aquí no está visitando mucha gente de otras partes. Ahora en la actualidad hay mucha demanda. Al menos nos están visitando de diferentes municipios y también de algunas ciudades. Cosa que San Roque como que no figuraba mucho en el territorio nacional. Estamos en Jorge López 1417 @hotmail.com o tenemos también los teléfonos 304-356-1864. Gracias a Dios a esto
de las vías, porque antes, ahora años, para ir a Medellín nos echamos hasta un día. Después fue recortando, después fue mediodía, después 3 horas y ya, gracias a Dios, estamos en Niquía en 1 hora. ¿Ya? Entonces, es muy importante, o sea, lo esencial aquí han sido las vías, las que nos ha traído el turismo al pueblo. Nos están conociendo, gracias a Dios y a las vías que hay hoy en día. Los sistemas inteligentes de transporte son herramientas que mejoran sustancialmente la experiencia de los usuarios en la vía y optimizan la operación del corredor vial. Conozcamos cuáles son esos recursos con los que cuenta la concesión. Las ITS o los ITS son una cantidad y serie de equipos que se instalan en un túnel y en la vía a cielo abierto para darle una facilidad a los usuarios para que tengan un transporte más inteligente. Por ejemplo, tenemos los postes SOS, las cámaras del circuito cerrado de televisión, los paneles de mensajería variable, tenemos los sistemas de Galibo. El túnel de la Quiebra consta de 5 subestaciones, 3 internas y 2 en los portales, uno en el portal Santiago, el otro en el portal Limón. En cada uno de los portales tenemos punto de conexión con diferentes subestaciones de EPM, lo que nos da un sistema altamente confiable y altamente seguro. Adicional, tenemos 2 grupos electrógenos en el portal Limón y 2 grupos electrógenos en el portal Santiago, como medio de respaldo en caso de que la energía de EPM llegue a fallar o a faltar por algún motivo. Entonces, estamos en la subestación número 3 en este momento y vamos a ingresar para conocerla. Nos encontramos en la galería 4 del túnel de la Quiebra, la cual es una galería peatonal, la cual está equipada por 2 ventiladores de presurización, como los vemos acá arriba. Estos ventiladores se usan para que en caso de que ocurra algún incendio en este lado del túnel o al otro lado de allá, en caso de que ocurra un incendio, el personal, los usuarios del túnel, se puedan albergar para estar protegidos acá en esta galería. Vamos a revisar entonces un cuarto de la subestación. Nos encontramos en el cuarto de media tensión, que está conformado por qué. Pues hombre, unos equipos de media tensión, tenemos un transformador de 630 kVA que me reduce la tensión de 13.200 voltios a 480 y tenemos los elementos de protección. Acá tenemos el interruptor del transformador y unos seccionadores que son los que nos interconectan las demás subestaciones que tenemos al interior del túnel. Todas nuestras galerías están equipadas con camilla de emergencia y botequín para primeros auxilios. Contamos en cada una de las galerías con un poste SOS que tiene comunicación directa con nuestro personal de atención al cliente y operadores de consola, los cuales están ubicados en el centro de control de operaciones. Ahora vamos a revisar el cuarto de baja tensión. Por mencionar alguno de los tableros, tenemos el tablero de distribución general, banco de condensadores, centros de control de motores, tableros de iluminación, transformadores de baja y 3 UPS para respaldo de energía
en caso de que nos fallen todos los sistemas de respaldo que tenemos por parte de PM y nuestros grupos electrónicos. Ahora vamos a entrar en el cuarto de comunicaciones de la subestación 3. Por mencionar algunos de los equipos, tenemos un teléfono industrial con el que tenemos comunicación directa con el centro de control de operaciones o con las demás subestaciones. Tenemos un tablero de control del sistema de detección lineal de incendio. Los dos túneles cuentan con un sistema de detección lineal de incendio. Ese tema lo podemos revisar acá directamente desde este panel. Tenemos adicional un tablero eléctrico de comunicaciones desde donde tenemos alimentado eléctricamente cada uno de los sistemas de ITS que tenemos instalados en esta subestación. Este fue un recorrido entonces con el cual revisamos cada uno de los cuartos de las subestaciones internas del túnel. Recordemos que estamos en la subestación número 3, Galería 4, y en un próximo programa vamos a revisar entonces cada uno de los ITS que se manejan desde el cuarto de comunicaciones de esta subestación. Como parte de la labor social que realiza Vinus, se hace un acompañamiento a algunos emprendedores ubicados en el área de influencia. En la actualidad se trabaja con los operadores de motorrodillos, una de las atracciones con las que se cuenta a lo largo de la vía férrea. Hoy estamos con el grupo de motorrodillos de los corregimientos de Porce, Santiago, Limón y del municipio de Cisneros. Cotidianamente la concesión Vías de Nus desde el programa de apoyo a la gestión institucional viene desarrollando y apoyando o fortaleciendo el proceso de emprendimiento que desarrollan estas 18 personas que integran un sistema ferroviario que ofrece un turismo de recreación. Ellos son personas que vienen trabajando ya hace muchos años sobre la línea férrea, con un sistema empírico, digámoslo así, de carros que transportan, inicialmente transportaban personas de las mismas comunidades a pasar de un corregimiento a otro. Ahora con el desarrollo de la zona, de esta parte del Cañón del Nus, se le apuesta a un tema de turismo donde la gente viene buscando conocer un túnel, el túnel ferroviario, ¿cierto? Y ellos en sus carros ofrecen el paso por este túnel viviendo una experiencia única en todo este territorio. ¿Qué ha hecho la concesión Vías del Nus? Desde hace 2 años, desde el programa de apoyo a la gestión institucional, viene apoyando y fortaleciendo a estos 18 muchachos o 23 personas que están integradas en un grupo que se quieren conformar como corporación para poder seguir ofreciendo sus servicios desde la parte turística y hemos alimentado todo ese sistema para que ellos puedan desarrollar una buena atención al turista que llega acá en la zona. Y hemos dado varias capacitaciones que han ayudado a que ellos se organicen desde servicio al cliente, desde contabilidad, costos y presupuestos, primeros auxilios, mirar el tema de marketing, cómo vendemos el servicio, en todos esos procesos, tanto legales, administrativos y también desde la parte del ser, trabajar en equipo. Cómo ellos pueden ser buenas personas para poder ofrecer un servicio a toda la gente que está llegando a esta parte del Nordeste. Ellos empiezan este sistema de venta, digamos, a toda esta zona turística
desde el corregimiento de Porce en el municipio de Santo Domingo, pasando por el corregimiento de Santiago, luego al corregimiento del Limón, compartiendo la vereda de Limón también, del municipio de Cisneros y terminando su recorrido con el municipio de Cisneros. La importancia de atender y fortalecer esta propuesta turística con todos estos chicos es rescatar toda la parte cultural y toda la parte turística que trae esos atractivos que tienen estas zonas, como sus fuentes hídricas y todas sus estaciones, que son patrimonio cultural tanto del municipio de Santo Domingo y el municipio de Cisneros. La concesión con este proyecto también fortalece los emprendimientos en el tema de gastronomía y en el tema hotelero que tenemos alrededor, porque la idea es que podamos fortalecer todas esas ramas que tiene el turismo en la zona y que sea la misma comunidad de este sector que se beneficie en este proyecto. Invitamos a todas las personas a que visiten este territorio tan hermoso, que son los municipios de Santo Domingo y de Cisneros, a través de este túnel ferroviario, que es un atractivo estupendo, fenomenal y súper diferente para conocer a través de estos motorrodillos que nos ofrecen una experiencia única en la zona. Más de Abriendo Caminos, el programa de la concesión Vías del NUR. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan conectados con nosotros.